Hola, muy buenas tardes. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de nuestro programa Doctores en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital de Temuco y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctores en Línea es un programa que ha sido creado en una alianza conjunta entre nuestro hospital y Ufrovisión y está destinado a poder entregar a la comunidad contenidos de prevención y cuidados de la salud. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por el canal digital 38.1, de Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Telsur y además en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día tenemos el gusto de entrevistar a una nueva invitada, una querida colega de muchos años de trabajo conjunto, la doctora Angélica Belmar. Ella es neonatóloga y tiene, por lo tanto, una tremenda experiencia en todo lo que se refiere a cuidado de los niños recién nacidos. Así que, Angélica, te damos un cariñoso saludo y una gran bienvenida por ayudarnos a tomar este tema y darlo a conocer a nuestra comunidad. Hola, Pamela, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por el cariño y un honor estar aquí con ustedes, siempre dispuesta a comunicarnos con la comunidad. Sí, sabemos que tu trayectoria ha sido también muy ligada a lo que es la educación y el trabajo con la comunidad, así que obviamente eres una candidata muy importante para ser entrevistada. Angélica, como para preparar un poco la conversación, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la significación, la trascendencia que tiene nuestra unidad neonatal dentro de la región. Bueno, nuestra unidad, que pasó a llamarse Unidad de Paciente Crítico Neonatal, es un servicio del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena para atender a todos los neonatos enfermos de la novena región y en algunas patologías también hacia el sur de Chile. Tiene una unidad, una parte de cuidado intensivo, que es 16 cupos, y que este cuidado intensivo es el más grande de Chile. Es el servicio que tiene mayor cantidad de camas para atender niños críticamente enfermos, neonatos críticamente enfermos. Cuando hablamos de recién nacido, nos estamos refiriendo a los niños desde 0 a 28 días. Ese es el grupo de los neonatos, y ese es el grupo que nosotros recibimos en nuestro servicio. Obviamente que algunos se quedan mucho más tiempo dependiendo del problema que tengan, pero ingresan en ese grupo de edad. Y tenemos 32 cupos de cuidado intermedio. Como te digo, es para todos los hospitales de Araucanía Norte y Araucanía Sur, porque somos el único cuidado intensivo neonatal. Por lo tanto, aquí tienen que llegar todos los niños que están críticamente enfermos. Hay 12.000 partos aproximadamente en la región, de los cuales 5.000 y un poquito más se atienden en nuestro hospital. Y entonces todos los niños y niñas que al nacer tienen algún problema, que son prematuros o que tienen alguna enfermedad, quienes requieran hospitalización, tienen que llegar a nuestro servicio. Si nacen en cualquiera de los otros hospitales, en los hospitales nodos, que son los otros hospitales que tienen maternidades, estoy pensando en Araucanía Sur, en Villarrica, Lautaro, Pichufquén, Nueva Imperial, y en Araucanía Norte, Angol o Victoria, esos niños, si nacen allá y tienen algún problema, deben ser trasladados a nuestro servicio. Maravilloso. Angélica, ¿cuál es el, para que le quede bien claro a nuestros auditores, cuál es el límite entre prematuro y recién nacido de término en cuanto a semanas de gestación? Desde 37 semanas hacia adelante es recién nacido de término. Menores de 37 semanas son prematuros. Algo se me quedó, Pamela, en la descripción del servicio. Creo que es interesante que las personas que nos están viendo sepan que, porque siempre se dice que Santiago es Chile en la atención en todo y en salud también a veces uno escucha eso. Yo quisiera comentarles que el servicio de neonatología, como muchos otros servicios de nuestro hospital, puede resolver prácticamente todas las patologías de los neonatos. Las únicas patologías que se derivan a Santiago que no pueden ser resueltas acá son los niños con cardiopatías congénitas que se operan en este periodo y que tienen que ser trasladados a Santiago. O aquellos que tienen una enfermedad del
un distrés respiratorio grave y que requieran ECMO, que para niños en Temuco no hay, pero yo creo que pronto ya podremos tenerlo porque ya existe para adultos. Además, contamos con médicos de turno, 3 médicos pediatras, 2 neonatólogos en cada turno. Entonces, las 24 horas hay personal capacitado, porque hay médicos, enfermeras, matronas, TENS, que llamamos, que son los técnicos de enfermería a nivel superior, para atender a estos niños. Que yo creo que es importante que se sepa que existe este recurso humano. Bueno, me preguntaste los prematuros, no sé si con eso contesté. Y en el caso de los prematuros, hay prematuros extremos, que son los recién nacidos que nacen antes de las 32 semanas o que tienen menos de 1.500 gramos, que es una definición operativa, digamos, desde el punto de vista de que es del Ministerio de Salud. Y hay prematuros tardíos, que son los que son después de estas 32 semanas. Nosotros hablamos de prematuros moderados, entre 2 y 34, y prematuros tardíos, entre 34 y 36 semanas más 7 días. Y después los recién nacidos de término, de 37 semanas en adelante. Perfecto. Súper. Gracias por darnos esa información. Yo creo que es súper relevante que nuestra población conozca que en realidad tienen un recurso de salud para atender a los recién nacidos que da mucha seguridad, mucha tranquilidad, y que siempre está atento a ir cambiando y mejorando también cuando se requiere. Entonces, eso es una tranquilidad para todos. Entonces, Pamela, en ese sentido, claro, porque además se cuenta con los subespecialistas pediátricos, tú, cardióloga pediátrica, junto con otro número, otro más cardiólogos infantiles, digamos, existen todas las subespecialidades, tanto médicas como quirúrgicas, con las cuales trabajamos muy de la mano para poder ayudar y acompañar a los niños y sus familias. Exactamente. Bueno, ahora vamos a lo práctico. Hay preguntas que normalmente, probablemente, con mayor razón, una mamá primeriza se hace respecto de los cuidados que hay que tener con una guaguita recién nacida, porque otra cosa es en la práctica. Entonces, esta guaguita nace, se la entregan a la mamá. Partamos por la alimentación. ¿Cuál sería la alimentación que debería recibir un recién nacido? No la que estamos viendo ahora. A no ser que esa mamadera tenga leche materna extraída. Bueno, la mejor alimentación para un niño es la leche de su propia madre. Siempre las mamás preguntan, doctora, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, y la respuesta es muy simple. Lo mejor para su hijo es alimentarlo con su propia leche. Cada especie mamífera tiene leche especial para sus crías, por lo tanto los humanos tenemos leche especial para nuestras crías, que son distintas porque requieren cosas distintas. Entonces nuestros niños deben ser alimentados con la leche de su propia madre directamente al pecho o extraída, y ahí se la pueden dar en una mamadera como las imágenes que ustedes están mostrando. Perfecto. ¿Cuáles serían las garantías que tiene la leche materna para el recién nacido? ¿Qué es lo que les aporta que es tan importante? Bueno, primero que es la primera vacuna que reciben los niños, porque como todos los recién nacidos, los humanos nacen sin defensas, no tienen defensas propias, y esas defensas se entregan a través de la leche materna, que contiene una serie de sustancias para protegerlo de infecciones. Entonces, yo creo que, no sé, me parece que lo más importante, aparte de la parte de nutrirlos, de alimentarlos, de contener todo lo que el niño requiere en vitaminas, en proteínas, en lípidos, en que son las grasas, en hidrato de carbono, en minerales, contiene sustancias que lo van a proteger de enfermedades virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias. Entonces, en realidad es, por un lado, la mejor y primer vacuna, el mejor alimento, porque le va a aportar todos los nutrientes que el niño requiera. Y además tiene elementos que van a favorecer el desarrollo del cerebro, que es lo que nos diferencia a nosotros del resto de los mamíferos. La leche tiene componentes que van a ayudar a que el niño tenga un buen desarrollo de su sistema nervioso central. También va a ayudar, hay elementos que ayudan a la formación de la retina para que tengan buena vista, para el oído, etcétera, para todos los sentidos. Perfecto. Cuando una mamá va al lugar que va a tener a su guaguita, sea por parto normal o no,
debe llevar un ajuar. ¿Tú qué recomiendas que las mamás lleven cuando van a tener su guaguita como ajuar? ¿Qué sería lo imprescindible, tanto en ropa como en implementos de aseo o de lo que puedan requerir los niños a esa edad? Bueno, en ropa, los pañales. Lo primero, los pañales, el pilucho clásico, digamos, el pilucho que conoce, esta pieza que conocemos como pilucho, que el clásico es, yo le recomiendo a todas las primerizas que lleven el pilucho clásico, que compren este pilucho abierto adelante, abotonado, y que tiene este triángulo con las tiras abajo para sujetar el pañal, porque ahora hay varias variantes de este pilucho. Están los body, que es esta pieza entera y que a los niños hay que colocárselas por la cabeza, que en realidad cuando uno tiene su primer hijo es bastante más complicado. Así que yo en general a las primerizas les recomiendo un pilucho. Y bueno, el pañal, el pilucho, calcetines, ahora que estamos en invierno, agregarle valerina, y un enterito que lo van a usar fundamentalmente cuando se vayan de alta. En el hospital, en general, los niños están vestidos solo con el pañal, el pilucho y en algunas horas le colocamos las valerinas porque el hospital tiene una muy buena calefacción, entonces a veces no es necesario tenerlos tan abrigados. Como elemento de aseo, yo diría que llevar algodón, porque las toallitas húmedas que están muy famosas en este momento no son recomendables. Nosotros como pediatras no las recomendamos como de uso rutinario. Preferimos que los niños sean limpiados, que se les lave la zona del pañal, o en el hospital a lo mejor es un poco más difícil, a pesar de que todas las salas tienen un lavamano, limpiarlos con un algodón húmedo. Algunas mamás le agregan el gorro. Sí, yo pondría un gorro en esta época para usarlo al momento del alta. ¿Y esos guantecitos como manoplas que se usaban también están vigentes o no? Lo que pasa es que los niños se estimulan con las manos. Y entonces nosotros preferimos de que no se le cubran las manos, porque si ellos están despiertos. Pero bueno, pero las mamás todas llevan las famosas manoplas. Y cuando yo las veo, les pregunto, ¿para qué? Y su temor es que los niños se rasguñen con las uñitas. Así que ahí les recomendamos que lleven una lima de cartón para, de esa forma, limarle las uñitas a las guaguas y que no se rasguñen. Pero tú tienes razón. Yo creo que el 98%, si no el 100% de las mamás van con las manoplas. Perfecto. Angélica, ¿y la ropa tiene que ser de algún material especial? Me imagino algodón o hilo para evitar algún problema con la piel. La ropa interior idealmente de algodón. La ropa interior idealmente de algodón. Bueno, es importante tu pregunta porque ahora existe ropa interior incluso de polar y en realidad uno ve que el polar le provoca, como la piel del niño es tan delicada, sin que signifique que va a tener, porque es delgada, la piel del bebé es muy delgada, entonces el polar o la ropa que no sea de algodón le hace salir algunas lesiones de alergia. Súper. ¿Es necesario o no necesario, pero es peligroso el uso de colonias, talco y otras cosas que se usan de forma como cosmética en la piel? Sí, en el periodo neonatal la verdad es que no recomendamos usar colonias ni talcos. El talco, al usarlo en las zonas de pliegue, con la transpiración al final le puede provocar lesión en la piel y pueden fácilmente tener puerta de entrada para hongos o bacterias. Y la colonia tampoco, porque también le puede irritar la piel. En general, si es que las madres tienen colonia, usarla en la ropa de los bebés. ¿Cómo se puede proteger la zona del pañal para evitar las famosas irritaciones o coseduras? Bueno, los pañales ahora son sumamente poco amigables con el ambiente, pero del punto de vista de los bebés son muy absorbentes. Entonces, se supone que el pañal chupa las capas más superficiales, la orina, que es la humedad que le provoca irritación a la guagua. Así que, en general, un pañal que no tenga colonia ni ningún olorizante, por decir así, no debería provocar irritación a la piel del bebé. Como son tan absorbentes en general, yo a las mamás les explico que no necesitan mudarlo en la noche. Y como anda muy bien, es usar
esta pasta que se le hacen prácticamente en todos los hospitales y que se vende y que es barata en la farmacia, que es la pasta Lázar, que es una fórmula magistral, que es una pasta bien consistente y que le crea como una barrera en la piel del bebé. Yo diría que es la única pasta que sirve, porque la otra que es muy parecida es un hipoglós, pero que es un hipoglós especial y que en general uno nunca lo encuentra. De acuerdo. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiarse el pañal entonces en el día? Porque la noche me dice que no es necesario. Bueno, lo recomendamos cada 4 horas, partiendo desde las 6 de la mañana, a las 6, a las 10, a las 14, a las 18, a las 24, sería suficiente. No Y cada necesita vez que cambiarse. No necesita cambiarse se cada haya vez que hecho. de posiciones, cada vez que tenga de posiciones, no necesita, o sea, cada vez que se orine no necesita, porque si uno mira la capa que está pegado a la piel del bebé está seca. Claro. Está seca y uno lo siente pesado porque el agua ha bajado. Y en el caso de las deposiciones, la parte líquida de la deposición también se absorbe y queda solo la parte sólida. Y que la verdad, no, en, la no, en el día no es problema, estás cada 4 horas y en la noche colocando esta pasta láser podríamos pasar de largo de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Perfecto. ¿Cómo se hace con el cuidado del cordón? A las agüitas, ¿a los cuántos días se le cae el cordón? Se les cae en general entre los 7 a 10 días de vida. ¿Y Siete, cómo se maneja hasta esa fecha? la idea es ayudar a que se seque. Se va momificando porque se va secando esta tripa. Yo les digo siempre nada más que es como una tripa muerta, que no les provoca ningún dolor al bebé, que si ellas se atrevieran a atravesarle una aguja, no pasaría nada, porque no siente nada. Y para cuidarlo en este periodo que caiga. En Chile se usa alcohol de 70 grados, que es el alcohol habitual de curaciones. Lavarse las manos previamente y en cada muda, lavarse las manos la mamá, y en cada muda mojar un algodón con alcohol y pasarle alrededor, donde se junta esta tripa que se está secando con la piel. No por fuera de la piel, sino que donde se junta la tripa con la base de la misma tripa, digamos, el mismo muñón, el mismo muñón. El bebé y arrastrando, o sea, cargándose un poquito, el bebé va a llorar por el frío del alcohol, pero no porque le provoque dolor, no porque le provoque dolor. De acuerdo. Entonces, de esa forma les decimos que lo cuiden. Cuando se va cortando, sale un poco de sangre, porque el cordón tiene tres vasos, y entonces ahí hay una costra, y cuando se va cortando, se moja, digamos, la piel con sangre y el pañal también. Que es una sangre de ahí, absolutamente local, porque algunas mamás creen que viene la sangre como del abdomen, de adentro. No, eso solo es de ahí. Entonces hay que limpiarlo en cada muda de muy buena manera, como te digo, arrastrando. Y también cuando se corta, el cordón, cuando se está cortando, tiene como un olor picante. Y ese olor picante es normal, digamos, cuando se va cortando. Y la idea es usar el pañal doblado hasta que se corte, hasta que el cordón se corte el muñón. O sea que el Doblado pañal no quede sobre el cordón. hacia abajo. Exacto, que no quede sobre el cordón para no humedecer. ¿Qué problemas puede presentar el cordón? Por ejemplo, ¿se puede infectar, puede sangrar? ¿Qué cosas pueden ocurrir y qué hacer con eso? Bueno, ya te dije que el sangramiento que puede presentar cuando se está cortando no es un problema, porque es normal. Es una situación normal. Y que solo hay que limpiar. Y se limpia y tiene que mantenerse seco para evitar infección, lo que se llama onfalitis, que puede colocarse roja en la piel, tomar un mal olor y un olor distinto a este olor picante que les explicaba cuando se está cortando, es un olor muy malo, como a deposiciones. Y puede tener secreción también, puede tener secreción. La verdad es que en estos tiempos es bastante difícil verlo, porque se educa bastante a las madres al respecto. Todas las mamás se les explica antes de irse cómo limpiar el cordón y todas tienen control de la viada que llamamos a los 7 días, por lo menos en este servicio de salud a la Araucanía Sur. Entonces, además que con la pandemia ha cambiado un poco la forma de trabajar. En muchos lugares les hacen visita domiciliaria, especialmente a las madres de rurales. Hay muchos equipos de salud de la atención primaria que están muy atentas a sus puérperas, digamos, una vez que se van de alta estas mujeres que han tenido sus bebés.
Además, todos los hospitales donde hay partos, en este servicio de salud estoy hablando, al alta, todos los días se envía, no, mentira, no todos los días, una vez a la semana se envía la nómina de las altas, se informa a los centros de atención primaria. Por lo tanto, los centros de atención primaria saben quién es qué bebé y sus mamás han llegado a sus casas y por lo tanto están súper atentos. Porque los conocen muy bien y saben, los llaman por teléfono, se ha utilizado bastante y que ha sido, fíjate, súper, súper interesante porque ha mejorado para mi gusto mucho la atención y que casi, se arman grupos de WhatsApp, las matronas arman grupos de WhatsApp con las señoras que controlan. Una vez que están de alta, ellas las llaman a través de estos grupos por videocámara. Entonces, esta infección del ombligo que puede suceder y que la evitamos con esta limpieza que estábamos hablando, en este momento es bastante rara. Qué bueno. ¿Qué cuidados hay que tener con la piel? ¿Cómo se limpia la piel? ¿A la piel hay que ponerle cremitas protectoras o alguna cosa o se deja tranquila antes de la caída del cordón? Bueno, antes de la caída del cordón, el bebé se le hace un aseo con algodón y agua tibia. Se moja un algodón y se limpia, teniendo mucho cuidado con la zona de pliegues. Normalmente lo explica la mamá que levanten el cuello, porque a la mamá les da terror levantar el cuello, como que, además como cuando están recién nacidos se ve como tan junto, como que el cuello les queda casi a la altura de los hombros. Uno tiene que levantarle el cuello al bebé y pasarle este algodón húmedo en la zona de las axilas, pasar este algodón húmedo y con un algodón distinto limpiar el resto del cuerpo, limpiar el resto del cuerpo y con un tercer algodón limpiarle la cara. Y uno eso se los explica. Y también sugerimos, especialmente los recién nacidos de término, pero en todos los recién nacidos la piel como que se seca y se va descamando. Entonces les explicamos que le pueden colocar, en general yo les recomiendo el aceite de comer que hay en todas las casas. No vaselina, porque la vaselina puede romper la piel en el primer mes, pero el aceite de comer que hay en todas las casas sirve para que las mamás le coloquen en las muñecas y en las piernas, que es la zona, especialmente a nivel de los tobillos, en la zona que más se descama y que los niños de 40 o más semanas de gestación al nacer, como que se resquebraja la piel en esas partes. Así que les recomendamos eso. Bueno, las mamás casi todas conocen también el aceite de coco, que por alguna razón ha estado muy publicitado. Entonces, también muchas mamás cuando yo les recomiendo el aceite de comer, me dicen, no, doctora, tengo aceite de coco. El aceite de coco se endurece. Entonces, con la mano las mamás los calientan y ahí se vuelve a su estado más líquido para poder colocarle a los bebés. No sé si con eso contesto tu Sí, pregunta. y aprovecho a preguntarte, ¿es necesario limpiar los oídos y la nariz de las guaguitas? Estupenda pregunta, Pamela. En realidad, les decimos que limpie, en el caso del oído, que limpie lo que se ve, lo que uno logra por fuera. Jamás, jamás, jamás de los jamases y absolutamente prohibido los cotonitos. Yo los cotonitos creo que sería una de las cosas que suprimiría, una de las tantas cosas que suprimiría, así, pero ¡buah! Fuera. Con los cotonitos no lo necesitamos. Entonces, no limpiarle por mucho que le vea que está ahí, parece que ya le voy a poner, lo voy a sacar. No, no se tiente, no lo haga, se corre el riesgo de dañar el oído y eso que usted le está viendo, le explico yo, es cerumen y que es normal, va a caer solo después, no, no hay que hacer nada. El oído solo, limpiar siempre por atrás, la mamá a veces se olvidan de limpiar la oreja por atrás y por, digamos, el pliegue, pero no el conducto auditivo. En el caso de la nariz, tampoco es necesario limpiarla de rutina, a no ser que la mamá vea que tiene un tapón de secreción. Y bueno, ahí en ese caso la recomendación es a la antigua, puede ser una salmuera en media taza de agua tibia en una taza chica, colocarle unas gotitas de sal, revolver, mojar un algodón, hacer un nudito y sin soltar el algodón, limpiarle la nariz. Bueno, existe en el comercio lo mismo en inhaladores nasales, que son más caros, obviamente, tienen su costo. Entonces, bueno, ahí, de acuerdo a cada caso, vamos haciendo la recomendación. ¿Y qué pasa con la boca? ¿Hay que lavar la boca, limpiarla? Iba a llegar a la boca, Pamela. Iba para la boca. Iba a la boca. La boca, en general, casi siempre es como el lugar olvidado.
casi siempre no se hace nada, pero la verdad es que la recomendación es acostumbrar al niño al que se le limpie la boca, a limpiar la encía. Para eso puede ser con un algodón húmedo que uno se enrolla en el dedo o con un pañito suave. Hay unos paños bien delgaditos que están bien húmedos, húmedos se envuelven en el dedo y uno les pasa, le puede pasar por la encía, arriba, abajo y por la lengua. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Yo lo he hecho y debo confesar que no es tan sencillo, pero uno les recomienda a las mamás que lo hagan. Perfecto. Ahora ya entonces estamos pasando Ah, de los primeros iba a decir niveles. una cosa. Perdona, Pamela, te iba a hablar de los ojos. Que los ojos también los limpiamos. Le sugerimos a la mamá que le hagan aseo una vez al día, el aseo matinal que llamamos en la mañana, limpiarle todos los ojos. Y insisto en el previo lavado de manos, que yo creo que ahora con la pandemia todos nos lavamos mucho las manos, pero nunca está de más reiterarlo. Y limpiarlo con un algodón desde el ángulo del ojo hacia afuera, en aquellos niños que tienen los ojos sin infección, digamos, que no tienen conjuntivitis, que también es una infección menor, que no sé si la vamos a conversar en algún momento. Correcto. Ahí estamos viendo el lavado del pelo, ¿eh? Ahí estamos viendo el lavado de pelo, Nos que adelantó esta guagua. fantástico, porque nosotros le sugerimos a las mamás que le pueden lavar el pelo cuando lleguen a sus casas con sus hijos después de la maternidad, porque en general cuando nacen, bueno, tienen un poco, cuando nacen con muchas cositas en el pelo, se le lava el pelo en el hospital, se le limpia, pero a las mamás les sugerimos que llegando a sus casas le pueden lavar el pelo también con agua tibia y jabón neutro el pelo y secarse después bien seco con un paño suave. Bueno, ahora esta guagüita ya ha pasado los primeros días y se fue de alta a su casa. ¿Qué requerimientos debería tener la guagüita en la casa en términos generales, en cuanto a la temperatura ambiente, en cuanto a la luminosidad, en cuanto al abrigo en la ropa y en cuanto que ya va cayendo el cordón probablemente y vamos a pasar a otra etapa que se va a poder bañar? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en general se recomienda que en la casa el bebé se mantenga, estamos en invierno, entrando al invierno. Entonces, en esta época, va a depender de la época del año, digamos. En invierno, en general, se les recomienda que estén en la casa más abrigada, la pieza más abrigada de la casa, que se mantenga una temperatura ambiente, ojalá de 25 grados, 25, 26 grados, lo que es bastante caluroso para nosotros. Y que eso lo probamos, que nosotros con una blusa estemos bien. Y el bebé tenerlo con ropa, con esa temperatura, con ropa liviana. Si no se logra esa temperatura, obviamente tenerlo un poco más abrigado. Y mantenerlo en esta pieza, y si toda la casa tiene una temperatura pareja, bueno, uno podría ir con la guagua por todas las piezas de la casa. Y bueno, ahí vamos recomendando en cada caso, frente a cada situación, la calefacción, siempre tratando de minimizar al máximo los riesgos para los neonatos. En cuanto a la ropa, va a ser acorde a la temperatura que se logre en la casa. No sé qué más me preguntaste, Pamela. Bueno, después que ¿Tipo de se... calefacción sería la recomendable, la que sea menos contaminante para la guagua? Sí, o sea, la menos contaminante para la guagua y para todos nosotros es obviamente la eléctrica, pero es poco, o las calefacciones centrales. Pero bueno, sí, como te digo, lo vemos con cada caso. También pueden ser, lo que pasa es que aquí en Temuco con esta historia de la contaminación ambiental, las con a leña, con cañón, un buen cañón hacia el exterior y que se use leña seca. Pero bueno, si los padres nos dicen que su calefacción es parafina, les enseñamos cómo prender, cómo apagar, que la utilicen solo en los momentos en que vayan a mudar al bebé, que el resto del día preferible que tenerlo al bebé bien cubierto. Muchas familias tienen cocinas a leña, entonces bueno, también les recomendamos que tal vez lo tengan en la cocina, cerca de su cocina a leña. O sea, ahí vamos viendo en caso a caso. Caso a caso, nos ha tocado también padres que se calefaccionan con brasero, que obviamente no es lo mejor, pero bueno, también tenemos que enseñar y tenemos que saber cómo hacerlo, cómo prender el carbón, en qué momento entrar el brasero, etcétera. Perfecto. Entonces, ¿a partir de cuándo ya se podría dar un baño a la guagüita?
2 días después que se caiga el ombligo, en general es nuestra recomendación. 2 días después que se caiga el ombligo, que la mamá, yo personalmente les recomiendo que lo bañen a la hora que más le acomode a ellas, que más le acomode a ellas, porque el primer baño siempre es un baño que debe estar acompañada, en mi opinión, porque el bebé se puede resbalar al tenerlo con el jabón y puede haber algún accidente no deseado. Bueno, ningún accidente es deseado, puede haber un accidente. Entonces, lo recomendamos que siempre lo haga cuando esté acompañada. Cuando esté acompañada, prepararse, avisarle a toda la familia si es que va a ser un evento y quieren todos llegar en la pieza más calentita de la casa, tener todo preparado previamente. El agua a una temperatura adecuada y si no tiene un termómetro para medirla, que la mida, como decían las bisabuelas actuales, con el codo. Está buena para el codo, está buena para el bebé. Perfecto. Eso. Ok. Angélica, ¿es útil, es necesario o no que las guaguitas, además de tomar pecho, tomen agüita o alguna otra cosa o solamente el pecho? No, el pecho es suficiente. El 80% del contenido de la leche materna es agua. Por lo tanto, los bebés no requieren un agua extra. Todo lo contrario, digamos, cuando tienen alguna situación en que requieren ingerir más líquido, nosotros les sugerimos a las madres que le den pecho más seguido. Cuando tienen Perfecto. fiebre, que le den pecho más seguido. Cuando lo van a vacunar, que le den pecho más seguido. No necesitan ningún otro alimento. La leche materna cubre todos sus requerimientos de agua y de nutrientes. Hemos aprendido que aquí a veces se utiliza el dar una cucharadita de agua en ayunas para soltar el lenguaje, la fonética más adelante. Eso no interfiere en nada y lo aceptamos, digamos, pero darle un patito de agua o una mamadera de agua no es necesario. ¿Se puede fumar cuando hay un recién nacido en el mismo ambiente? Obviamente que no, Pamela, ni para el recién nacido, ni para nosotros. Y no solo no fumar en el medio ambiente, sino que además la recomendación es fumar fuera de la casa y utilice una ropa que lo cubra, porque la nicotina queda en la ropa y el bebé también lo puede inhalar y también le va a hacer daño. Así que la recomendación es no fumar en presencia de los niños, ni dentro ni fuera de la casa, y si fuman, hacerlo fuera de la casa y que se pongan, tengan, digamos, una prenda de ropa que los cubra, que se la coloquen cuando salgan a fumar y que, por supuesto, se la saquen antes de entrar a la casa. ¿Qué otras cosas es recomendable para las mamás que están amamantando respecto de alimentación? ¿Que hay alguna cosa que deben evitar comer para que no le haga mal a la guagua? No, ahí hay muchos mitos. La verdad es que nada, las únicas cosas que prohibimos es que no es comida, es fumar y beber alcohol, porque el alcohol pasa a través de la leche materna y yo a la mamá les digo en forma coloquial que es como darle cola de mono a la guagua, que les provoca vómitos, diarrea, entonces no es recomendable el alcohol. Pero el resto de las comidas, la verdad es que las mamás pueden comer absolutamente de todo, de todo. Muchas veces preguntan por algún alimento que a ellas les provoca problemas. El alimento les provoca problemas a ellas, digamos, y si la guagua está incómoda es porque la mamá está incómoda, pero no es porque le traspase a la guagua la incomodidad de la madre, sino que es porque las guaguas perciben que a la madre les pasan cosas y por eso pudiese que cambie algo. Pero las madres pueden comer absolutamente de todo. Les recomendamos incluso que coman muchas cosas con fibras, porque en general tienen problemas de digestión. En general, las mujeres tienen problemas de digestión y después de los partos esto aumenta. Entonces, la recomendación es que coman mucha fibra, que coman legumbres, que coman verduras, ensaladas crudas. Las mamás con cesárea tienen algunas restricciones, pero para evitar que se les hinche la guatita, digamos, para que ellas no tengan problemas de meteorismo, pero no porque le vaya a hacer mal a la guagua. ¿En qué posición hay que acostar a las guaguitas en su cunita? A propósito, ¿qué opinas tú de que las guaguitas duerman en una cunita al lado de la mamá o que duerman en la cama con los papás? Yo encuentro fantástico que duerman en la cama con los papás y que duerman en una cunita al lado, que se llama colecho en estos tiempos, también lo encuentro fantástico porque está demostrado que hay montones de referencias en la literatura
que es muy bueno para las guaguas estar cerca de sus padres, de su madre. Para la lactancia materna es bueno que también estén en este colecho, en esta cunita al lado o en la misma cama. Cuando hablamos de la misma cama, obviamente tiene que ver con la pregunta inicial que tú me hiciste de cuál es la posición. Estamos hablando de una cama adecuada. Entonces también la recomendación es de acuerdo a la situación de cada familia. Que la guagua esté en la misma cama de la madre, tiene que ser una cama ancha, grande, donde quepan bien el padre, la madre y el bebé. Si la familia tiene una cama de más chica, obviamente que la idea, ahí los riesgos aumentan. Por lo tanto, tenemos que hacer las recomendaciones de acuerdo a la situación. Cuando hablamos de que duerma en la misma cama, quiero insistir en eso, tiene que ser una cama a lo menos de dos plazas. A lo menos de dos plazas. Y colocarle, ojo, este colecho que es esta cuna que se pega a la cama, que queda en la misma, a la misma altura de la cama y que esa parte de la cunita de la guagua queda abierta, conectada con la cama de los papás. Y la ¿Y esos posición. colechos los venden? ¿Dónde se consiguen? Esas cunas las venden en todos lados, ya se venden hasta por internet. Incluso hay unas cunas colecho de cartón, de un cartón grueso. Que te venden ahí en todos lados existen los colechos para esta cunita que ¿Y está a dos al lado de la cuna. cuál sería la posición que debería ponerse la guagüita? Eso, para allá iba. Tal como estaba en la primera foto o en la imagen que estaba ahí cuando me hiciste la pregunta, tienen que estar acostadas boca arriba. Siempre para que duerman tienen que estar boca arriba. Boca arriba con la ropa de cama hasta a la altura de las mamilas, los brazos afuera, sin cabecera y sin nada alrededor que se pueda ir en la cara de la guagua y los pueda asfixiar. Eso es súper importante, una muy buena pregunta, Pamela, porque esa es la posición con la cual se ha visto que disminuye la muerte súbita, que uno de los riesgos que tienen todos los bebés, que no sabemos, digamos que una forma de evitarlo es que tengan un dormir seguro y el dormir seguro significa que estén en esa posición. Cuando ya llega el primer baño, tú habías dicho que aunque no hubiera caído el cordón se puede lavar el pelito, pero cuando llega el momento del baño completo, ¿hay que usar algún jabón especial, algún champú o cómo se hace? Yo dije delante jabón neutro. Inicialmente, en realidad, usamos los jabones neutros para lavar a los bebés, que son jabones de vaselina, en general son de vaselina, de glicerina. Hay algunos jabones especiales para bebés, pero a las mamás les recomendamos un jabón neutro. ¿Y cuándo se puede usar el champú entonces? En general, después del primer mes, al primer Ya. mes. Perfecto. Bueno, hay algunos productos especiales para bebé. Hay algunos productos especiales para bebé que, por supuesto, se pueden usar desde que la guagua nace. Hay marcas especiales que tienen productos muy buenos para los niños, que tienen, por supuesto, un costo y que no son nada de barato. Eso existe y se pueden usar. Pero en general, digamos, la recomendación es intentar con un jabón neutro. ¿En qué momento se puede sacar ya la guagüita? Yo sé que va a depender de un factor climático y obviamente de dónde viva, que no es lo mismo que viva en Chiloé, que viva en Antofagasta, pero ¿en qué momento ya es recomendable en nuestro clima sacar a la guagüita, por ejemplo, actualmente, que estamos en un periodo más o menos frío y lluvioso? ¿A caminar de esto, a dar un paseo con la guagua? ¿Paseo con la guagua? Yo creo que depende de las condiciones de cada, digamos, si tú tienes si la guagua es sana y tiene un coche y le puedes cubrir con un plástico que hay ahora para cubrir los coches, uno lo puede sacar, yo diría, a los 6 meses. Personalmente, en eso soy conservadora. A los 6, o salir a pasear con ellos. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad a propósito del paseo, que a todas las mamás que tienen sus hijos en los hospitales públicos se les entrega lo que llamamos el ajuar. Y dentro de esta cantidad de cosas que regala el gobierno de Chile, hay un portabebé, que es muy práctico, muy bueno y que si lo usamos podemos salir a pasear con el bebé muy precozmente. Porque va vestido y pegado a nuestro cuerpo, y por lo tanto
nosotros somos un gueterito para él, le estamos transmitiendo también nuestro calor. Y van, va sentado aquí con esta, en este portabebé que lo cubre además y lo protege y lo calienta, aparte de nuestro propio calor. Y uno además le puede colocar encima una cosa que lo cubra, que un cobertor, digamos. Entonces, creo que existen las condiciones en los recién nacidos, los niños sanos, con sacarlo y probablemente con el invierno propiamente tal, como que da susto un poco, ¿no? Sacarlos al frío. Pero uno ve que los niños van al jardín y eso también lo llevan en locomoción pública y no hay problema, digamos, siempre y cuando vaya bien, bien protegido. Que no hay, lo más importante es que no haya un cambio brusco de temperatura desde que sale de la casa al medio externo, que la madre digamos, tenga la precaución de que el niño no se enfríe, ni se sobrecaliente. Hemos hablado harto de cuidados y hay una cosa que por defecto yo tengo por haber sido pediatra de urgencia durante muchos años. Y de hecho cuando a mí me invitan a un baby shower o algo, lo que más hago es llevar termómetro. Porque claro, no todas las personas, digamos, toman la temperatura cuando creen que el niño está enfermo y ese es un signo que nos preocupa. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué cosas deberían hacer sospechar a las personas de que su guaguita pueden estar enferma, que a lo mejor tengan alguna infección y la importancia de tomar la temperatura? Bueno, que rechace la alimentación. Que rechace la alimentación es un signo de alarma, que lo vea distinto, que lo vea distinto a como las mamás conocen súper bien, saben leer muy bien a su guagua, uno lo va aprendiendo. Probablemente al principio se desespera cuando recién nace porque no entiende nada, llanto. Pero a medida que pasan los días, uno va conociendo a su bebé, va identificando los llantos. Entonces, bueno, que el niño, como te digo, rechace la alimentación, esté distinto a los otros días. Bueno, y ahí toma la temperatura. Con la pandemia, ahora los termómetros han cambiado un poco, digamos. Ya prácticamente no se usan los termómetros, a no ser que sea solo para ese niño, los termómetros axilares. Casi todos los termómetros son como para tomar la temperatura en la piel, digamos, un poco de distancia. Pero bueno, no se usan los termómetros con mercurio. Ahora los termómetros son todos digitales. Entonces las mamás deben aprender a tomar la temperatura en la axila en general, la axila bien seca, y ahí hasta que el termómetro suene, porque estos termómetros digitales todos tienen una alarma cuando ya ha marcado la temperatura. La temperatura normal de los niños es hasta 37, diría yo, 37.1, ya hablamos de subfebril, 37.5 es prácticamente fiebre, y que no baje de 36, porque ya menos estaría helado, estaría enfriándose. O sea, sería importante que cuando ven a la guagüita decaída, que no quiera comer bien o con un llanto raro, le tomen rápidamente la temperatura y vayan entonces a consultorio o servicio de urgencia. Sí, estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Perfecto. Bueno, hay como hartas cosas para conversar, pero por tema de tiempo ya estamos llegando al final del programa. Así que, Angélica, quiero pedirte que si hay alguna cosa importante que nos ha dicho, usemos los últimos segundos para que tú nos puedas aportar. Bueno, creo que hemos conversado de las cosas más importantes con relación a los recién nacidos. Yo solo quisiera reiterar la importancia de la lactancia materna, porque claramente ese niño va a ser mucho más sano ahora que estamos entrando en la época de invierno. La leche protege de todas las itis, otitis, sinusitis, rinitis, todas las infecciones de la vía aérea alta y también de las infecciones de la vía aérea baja. Disminuye en forma importante la muerte por neumonía en los menores de un año. Por lo tanto, yo invito a las mamás a hacer todo lo que sea posible para alimentar a sus hijos con su propia leche, que puede ser, como hablábamos, directamente o a través de extracción. Existen en todos los centros de salud del Servicio de Salud Araucanía Sur y del Araucanía Norte clínicas de lactancia donde ellas pueden acudir a consultar y que la primera consulta es considerada una consulta de urgencia. Así que para que les puedan ayudar a tener una buena alimentación, que significa 6 meses de leche materna exclusiva.
Y tal como tú decías, de tomar la temperatura, creo que otro elemento importante, Pamela, es consultar a tiempo en los centros de salud existentes. Perfecto. Angélica, ya que debemos terminar el programa, yo quiero agradecerte tu aporte, tu experiencia y tu cercanía, digamos, para poder tocar este tema. Así que esperamos seguir ayudando con todos los contenidos posibles de salud y cuidados a nuestra población, a ver si podemos mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, un abrazo y buenas noches a nuestros auditores y esperamos encontrarnos pronto en una nueva sesión de Doctor en Línea. Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Muchas gracias.